Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some confidence. A las grandes estrellas de Hollywood. Tenemos que ir adelante, tenemos que abrir metas, tenemos que cumplir objetivos y tener fe. Seguridad en uno mismo, muy importante. Juan Chipoco llegó a Lima para acompañar a su sobrina en una nueva aventura culinaria y seguir con ese legado que él encabeza y que lo ha convertido en un peruano millonario que se da el gusto de pasear en su Ferrari Portofino de 200 mil verdes y cuando tiene una reunión de chamba se mueve en este Rolls Royce Phantom de medio millón de cocos. Los más de 30 años chambeando en tierras gringas lo han posicionado en lo más alto del podio. Y hoy está con esas ganas de hacer empresa en su propio país. Voy a rezar Lima este 2023. Definitivamente tenemos está aperturando algo con la marca Ceviche One of Five Group. La familia de este exitoso compatriota lo tiene a Juan como un ejemplo a seguir. Andrea Quesada, su sobrina, estuvo chambeando con él en uno de sus restaurantes en los United. Y hoy viene dispuesta a aplicar lo aprendido con su tío. Un año y medio en Miami y trabajar muchísimo allá en los restaurantes de mi padrino. Vine con esta idea, es un concepto de pollos a la brasa mucho más urbano. Pero no solo la fortuna lo hace un personaje empoderado. Juan sabe lo que es venir de abajo, conoció y convivió con la necesidad. Una necesidad que la ve de cerca en aquellas personas que sufren para tener un plato de comida. La ayuda social y el compartir con los que no tienen es lo mejor de su carta. En este lugar realmente mágico, no solamente por lo que representa, sino por el calor humano de todas estas personas que están aquí desde temprano para poner fuego a esta leña y hacer una buena pachamanca a la olla. Juan Chipoco quiere seguir dejando en lo más alto a la comida peruana. Por ello, está dispuesto a darle la oportunidad a los futuros chefs que quieren seguir los pasos de este peruano que ha dejado huella lejos de su país.